Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. 2 horas de contenido para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Ausente un lunes, gracias por acompañar y por preguntar así por privado a ver qué había pasado que no tuvimos el lunes, pero bueno, me tomé unos días visitando el Uruguay. Supuestamente iba a correr una carrera que se suspendió por un tsunami, no sé qué pasó, un cataclismo total, Krakatoa del Olimpo, gritaban y había vientos y olas gigantes, no sé qué pasó, pero bueno, se suspendió todo. Igual disfruté mucho de la hospitalidad y bueno, y después tuvimos reuniones de networking de la mano de los grupos de Claudio y Estefano, así que estuvo muy bueno y estamos haciendo grandes cosas. Bueno, les agradezco, como les dije anteriormente, a todos y obviamente a los amigos de BeConnected, a los amigos de Valenti, de Instituto PYME de Banco Ciudad, a todos los que nos acompañan día a día y en cada cosa que estamos encarando, ya sea aquí o en el diario que les pido siempre que nos sigan en satellitenews.com, o en todo lo que hacemos en redes, en los mano a mano como en casa, o mujeres generadoras de LinkedIn Live. Así que bueno, muy bueno todo. Como estamos, bueno, justamente hablando de esto, de Spotify y de los LinkedIn Live, si querés poner las plaquitas, por favor, a quien agradezco, a Gerardo, que nos acompaña en la producción, Ideas Generadoras, en nuestro canal de Spotify, donde ahí pueden escuchar nuestros podcasts y pedirnos temas también, ya sea por redes, en Instagram o en LinkedIn o en Twitter, donde quieran, nos buscan y nos mandan. Y si no, bueno, el que tenga el WhatsApp me escribe y listo. Pero si no, por LinkedIn es muy fácil, que le contesto a todo el mundo personalmente. Por otra parte, el mano a mano que vamos a tener, mano a mano como en casa, que es este jueves, va a estar Diego Malaspina, CEO de Data Cloud. Así que bueno, espero que, como siempre, jueves 16 horas en LinkedIn Live. Lo único que tienen que hacer es ingresar a mi perfil, a Juan Sosa Fernández, y ya están en vivo. O si no, por YouTube, también el canal de Juan Sosa Fernández, que es mi nombre y apellido, ahí lo pueden ver si no usan LinkedIn habitualmente. Así que bueno, la verdad que un lujo tenerlo a Diego. Vamos a hablar de muchos temas interesantes, tanto para el mundo corporativo de grandes empresas y para las pymes. Disculpen los amigos de Pirelli, por Dios, se lo estoy viendo ahí, el logo bien grandote me está diciendo no nombraste a Pirelli, a quienes agradezco también, y la producción de Tincho de Estefano, como siempre. Bueno, para, como siempre digo, démosle dinamismo a esto, vayamos con la placa de número uno, así presentamos a Luciana, nuestra invitada. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Le doy la bienvenida y agradezco la presencia de Luciana Fortuna, fundadora de Gelosophy. Perdón. Luciana, ¿cómo te va? Hola Juan y todos los oyentes. Bueno, es un placer estar acá con ustedes. Gracias por la oportunidad.
No, por favor, gracias a vos por estar y como, no, como soy un señor grande y poco creativo, digo siempre lo mismo, ya hace 4 años, gracias por donarnos parte de tu tarde, porque siempre digo a los que están trabajando y se están ocupando y a todos los que emprenden cosas que nos dediquen su tiempo para darnos herramientas, hay que ser agradecido. Así que, bueno, contanos un poco cómo nace esta pasión para tener tu marca de calzado, todo, pero vos arrancaste una carrera profesional en el 2006, ya estamos en el 2022. No, sos de Santa Fe y bueno, te encantaban siempre los zapatos y después de varios años de trayectoria arrancaron una marca en el 2014, ¿no? Sí, casi 2015. Gileso financió en 2006, en ese momento tenía otro nombre. Y llegado 2014, 2015, yo empecé a sentir con todo el boom de las redes sociales y que teníamos que hacer algo más. Que nosotros vivimos en una ciudad del sur de la provincia de Santa Fe, una ciudad relativamente chica, de 60.000 habitantes. Nuestro público objetivo estaba como un poco acotado por la cantidad de habitantes y por la ubicación de la ciudad. Entonces, la única manera de poder llegar a más público era poder estar en el mundo de Internet, el poder estar en el mundo del comercio online. Y ahí fue cuando empecé a sentir que necesitaba estar ahí. Y bueno, y ahí nació Gilosofía. Eran de Gilosophy cuando arranca, ya arrancó, digamos, como negocio digital, tienda nube, o también te habían pensado decir, bueno, tengamos showroom locales, o habías pensado otra cosa, o ya fue concebida el modelo digital. No, fue conseguida el modelo digital. El tema es que sinceramente, cuando arrancamos, yo no sabía cuál iba a ser la respuesta del público. Entonces, y tampoco la realidad era que tenía una super inversión para poder hacer una apuesta grande, crear una mega tienda online. La verdad que no tenía los recursos y tampoco estaba segura de cómo iba a resultar. Me parecía que el zapato tiene que ver mucho con una sensación, con algo muy sensorial, de poder probarlo, sentir la comodidad. Y yo estaba insegura. Todavía no había, los que estaban en el tema online eran grandes marcas, no era todavía muy masivo acá en el país y no sabía cómo iba a funcionar, si las mujeres iban a animar a comprar zapatos por internet sin poder probarlos. Así que, bueno, ahí arranqué de la mano de Tienda Nube, que fueron los que fue la plataforma que me permitió poder probar sin arriesgar demasiado, ver si era lo que yo sentía o no, si, bueno, y ahí resultó. Qué bueno, qué bueno. Y vos elegiste Tienda Nube, tenés digamos, los talleres de producción, hiciste acuerdos, tenés producción propia, ¿te gusta meter mano o elegiste proveedores cómo fue este emprendimiento? Bueno, así, hay gente que diseña pero no mete mano, hay gente que diseña y produce, hay gente que solo produce y compra diseño o contrata diseño. O sea, ¿cómo nace esto en vos, ¿no? Y si tenés socios, o sea, o sos vos sola. Yo cuando, bueno, nace esto a partir, yo primero empecé, cuando empecé en 2006, compraba productos ya terminados de fábrica. Con los años, las personas que fabricaban me fueron incluyendo en la decisión del diseño de los productos, me empezaron a consultar, ¿qué te parece si ponemos esto, si ponemos lo otro? Y bueno, yo me fui animando más, de hecho yo no estudié diseño de modas, yo estudié traducción de inglés, nada que ver con el tema del diseño. Me Y bueno, me empecé a meter cada vez más y cuando surgió la posibilidad de sacar la marca online, dije, me tengo que animar a hacer mi propia producción, porque esa era también una traba para poder hacer mi propia producción, poder alcanzar más público, porque hacer una línea propia de productos requiere una cierta cantidad de productos y las fábricas para poder producírmelo necesitaban que yo me comprometa con ciertas cantidades. Entonces, poder llegar a más público y venderlo de manera masiva mi producto era una de las cosas que necesitaba para poder largarme. Yo diseño y no meto mano porque no tengo ni idea de cómo se enhebra una aguja ni cómo soy un desastre. Así que yo diseño y mando todo al taller a producir, digamos, a los que saben. qué bueno, qué bueno. Ahí estamos justo viendo imágenes que nos cediste tan amablemente y está buenísimo porque ahí vamos viendo diferentes diseños y estilos para todo, ¿no? Tenés de toda una curva, me imagino que cuando tenés que mandar a producción, tenés que hacer la curva de detalle, la curva de diseño, la curva de colores, o sea, te deberás volver loca con todo eso, porque digo, sobre todo ahora ya no, me imagino, pero digo, al principio habrá sido estresante. Cada vez que hablo con emprendedores de moda, me cuentan la famosa palabra
las dos palabras, la curva. O sea, la curva de todo es lo que te mata. Te mata, ¿no? Entonces digo, bueno, qué bueno. Aparte del zapato, es una pieza para cada pedacito, entonces de un pie y del otro, y en todos los números, del 35 al 40. Así que sí, es un poco más complicado de lo que uno se imagina. Claro, claro, por eso digo, y vos decís color, bueno, hay blanco con dorado, no sé qué, blanco con dorado, del 35 al 40, y con todo, pero después, no, pero está bueno el blanco con marrón, otra vez curva, 35 al 40, y bueno, y todo así, y bueno, se hace interminable. ¿Y cómo se da esto de decir, bueno, elijo estilos diferentes? ¿Vos eras, o sea, tenías un estilo predeterminado, o dijiste, no, a mí me encanta tanto urbano, deportivo, noche, todo lo que sea, y dijiste, yo hago todos los estilos, y porque de acuerdo a lo que más te guste, o lo que te gustaba cuando nació esto? Y yo tengo un estilo ya predeterminado. Nosotros no somos una marca que apunta a los zapatos de fiesta ni a los zapatos muy de noche, apuntamos a una mujer más urbana, que sale vestida a la mañana para ir a trabajar y que a lo mejor a la tardecita tiene algún evento o algo, pero que más o menos mantiene esa línea de calzados. No tenemos zapatos muy, muy de fiesta, de hecho es algo que a mí personalmente, como no me gusta, es muy difícil poder hacer algo que no te gusta, entonces como es un estilo de que no me termina de convencer, no lo hago. Claro, muy bueno. Y el tema de decir, bueno, arranco con Tienda Nube, pero tengo que hacer esto conocido, el tema del marketing, las redes, o sea, cómo empezar una... O sea, ¿sos vos sola o tenés socios? Perdón, por eso te había preguntado antes. No, mi marido es mi socio y somos 8 trabajando en Chilosofía. Claro, y bueno, y ahí, ¿cómo fue la decisión de viralizar esto y cómo hacerlo conocido? ¿Lo trabajan internamente, lo trabajan con alguna agencia, lo trabajan con alguien, o sea, con gente externa? ¿O cómo fue para empezar a ser conocida de la marca, los diseños, ¿no? Que también es súper, un desafío también más grande, uh-huh, que producir, diseñar, sí, que se haga conocida la marca. Sí, totalmente. No, de la comunicación me ocupo yo, que es algo... que me encanta y que es una de las principales cosas que hago, diseñar la colección y comunicar, porque nadie más que yo siente los valores de la marca y la verdad que es un trabajo que me encanta hacer. Lleva mucho trabajo, como no se ve por ahí, pero hay mucha planificación, mucho tiempo en armar el contenido, mucho contenido visual, y la verdad que creció de una manera muy orgánica. Cuando arrancamos era todo una prueba piloto. Y lo que yo creía que se podía llegar a vender en un mes, se vendió en la primera semana. Entonces, desde un primer momento es como que me sorprendió. Dije, bueno, a ver, acá hay algo, acá esto funciona. Y toda la comunicación la fuimos como armando sobre la marcha a medida que el proyecto avanzaba. Requería más producción visual, más comunicación, más armado de todo. Y bueno, eso es... una de mis principales trabajos, digamos, con la marca. Claro, y está todo incluido en el traductorado de inglés que estudiaste. Son todas, son todas materias. Qué grande, ese es el espíritu emprendedor, sí, esa es la garra emprendedora. Viste, genial. Uno arranca con una cosa y terminás con otra, nada que ver. No, pero me da risa porque justo hiciste vos el chiste, el autochiste que dijiste, no, esto estudié inglés, nada que ver. Y claro, me estás diciendo, no, la comunicación, yo, el marketing, yo, el diseño, yo. Entonces, mirá, claro. Te das cuenta que cuando lo llevas adentro, no importa si estudiaste algo o no estudiaste nada, es lo mismo, pero está buenísimo. Totalmente, totalmente. Aparte, realmente uno durante en la marcha se va capacitando, porque fui haciendo, en el mientras tanto, me recibí asesora de imagen, hice muchos cursos sobre comunicación, y bueno, fui aprendiendo, pero bueno, era algo también muy nuevo, o por lo menos para mí, para mi rubro, digamos. Claro, claro, claro. Qué grande, bueno, pero buenísimo. Y por ejemplo, cuando... deciden lanzar, pero al principio no eran 8, ¿no? Me imagino que habrán, no sé, tal vez vos y tu marido. No, éramos 2. Claro, claro, claro. Y empezaron a hacer paso a paso y van creciendo, fueron metiendo. Tienda Nube, leí que usted pasa a ser como el 95% de la facturación pasa por Tienda Nube, o sea que está buenísimo, que es un modelo absolutamente digital, lo aprovechan al máximo y eso es lo que va, ¿no? O sea, es lo que corresponde. Entonces digo, ¿cómo fueron creciendo? O sea, ¿cuánto tiempo les llegó a decir, bueno, empecemos a armar equipo? O sea, ¿cuánto estuvieron desde que lanzaron hasta que pudieron empezar a tener gente trabajando con ustedes? Y un mes.
Fue rapidísimo, por eso me sorprendió mucho y muchos de los aprendizajes lo tuvimos sobre la marcha, porque la verdad que no tuvimos una preparación o un tiempo para que empiece a caminar. Empezó muy rápido, nos sorprendió, nos agarró un poco como desarmados, porque no sabíamos la repercusión que iba a tener. Y antes del mes, 20, 25 días, contratamos la primera persona, y así fuimos sumando gente al equipo, sobre todo en la parte de postventa, que era algo muy importante. La gente cuando compra un producto necesita ayuda, muchas veces necesita ayuda. En ese momento era todo muy incipiente y mucha gente no se animaba todavía a comprar por internet. Después de la pandemia, fue un antes y después en muchas personas que creo que recién ahí se animaron, pero antes de la pandemia, increíblemente, había mucha gente que no se animaba. Entonces, bueno, necesitábamos gente para soporte técnico, para que ayuden a los clientes. Entonces fue todo bastante rápido, empezamos a armar equipo muy rápido. Primero claro, que se sumó fue mi hermano, que bueno, es licenciado en ciencias políticas y en ese momento trabajaba para una revista digital de economía y estaba más canchero con la tecnología, entonces bueno, fue lo primero que necesité para poder poner la página online activa. Y después fuimos sumando gente. Claro, después se fueron sumando. Al mes y dos días ya eran 25, sí. Después... No, muy bueno. No, pues me encanta que sea todo así, que dijiste, bueno, van para adelante y derriban paredes como toros, o sea, no importa, el tema es salir adelante con esto y llevarlo a la máxima expresión, y esa es la energía del emprendedor que nos encanta. Para que sepas, Generadores TV es un programa, nosotros hablamos de casos de management empresarial, pyme y emprendedores, o sea, no hablamos ni de política, grietas en el país, bueno, todo lo que no... Todo lo que no se puede controlar no nos interesa. O sea, nosotros Totalmente. Estamos en el mundo del día a día de Gilosophy o de mi empresa, el Grupo Generadores, o la empresa que venga, todos emprendedores o pymes o todos dueños de pymes que nos van contando sus historias de éxito, fracaso, de lo que sea. Pero bueno, la verdad que es súper loable lo que logran. Y vos decís, desde una ciudad al sur de Santa Fe, que yo, pero algún momento... participaron en ferias, en exposiciones, todo. La parte internacional la voy a dejar para después de la tanda. Por eso no te lo estoy preguntando, no es que no leí de ustedes, sino que lo voy a dejar para después. Pero digo, ¿cómo los pasos para que se vayan dando y las cantidades? ¿Tienen clientes activos? ¿Cuántos clientes activos tienen más o menos? ¿O fueron teniendo en la primera etapa? Porque ya son unos años que están, ya no. ¿Hace cuánto que está Gilosophy, digamos, constituido? Y constituido está desde, arrancamos fines de 2006, yo durante 2015 claro. Estuve trabajando para poder sacar la tienda online. En fines de 2016 la pusimos activa, en diciembre, bueno, claro. Tuvimos un inconveniente, tuvimos que darla de baja y volverla a activar en unos días, cuestiones técnicas, y enseguida arrancó. Y más o menos tenemos un flujo de 1000 visitas diarias en nuestra tienda online. Que es gente que continuamente entra a diario y bueno, trabajamos mucho estos últimos dos años para que los clientes que compraron vuelvan a repetir la experiencia, les mandamos descuentos, les pedimos que nos dejen una referencia a ver qué tal la experiencia en nuestra tienda, cómo se sintieron, si les gustó el producto, así que bueno, es un poco eso. Tanto las estrategias de crecimiento, de growth marketing, digamos, empezaron a aplicarlas como para que vuelva al cliente, que recomiende todo lo que sea experiencia. ¿Y cómo resolviste esa duda que tenías de que si la gente se compraba zapatos sin probárselo, cómo los pueden devolver rápido, hacen ese tipo de cosas como si no les entra o no les queda bien? O ¿cómo lo han resuelto? Que era tu gran intriga, ¿no? Bueno, al principio nos tiramos a la pileta así y dijimos, bueno, si compran, compran, si no compran, no compran. Nosotros, de hecho, teníamos ya la marca y el negocio físico, entonces no suponía empezar desde cero. O sea, nosotros de última, si no se vendían por internet, digamos, lo íbamos a seguir vendiendo la mercadería en nuestro local físico. Nos sorprendió que desde el minuto cero, sin mucha vuelta, la gente empezó a comprar. Y después fuimos agregando mejores descripciones del producto, videos, muchas imágenes. Yo al principio ponía dos o tres fotos, ahora ponemos 15 fotos por producto, un video mostrándolo, descripción, tabla de detalles y además primer cambio gratis, que eso es importante porque
Creo que termina de definir a veces a las clientas en la compra. Saber que, bueno, si no me queda, lo devuelvo y el primer cambio no tiene costo. Sí, está buenísimo porque, a ver, yo, esto es personal, pero tengo esposa y dos hijas, entonces digo, entiendo cuando está con eso, cuando son, no sé, valores de la marca que aprecian muchísimo, cuando es como que te están escuchando, ¿viste? Dice, sí, la verdad que, mirá, me entregaron este packaging con un cartelito que es un saludo y aparte lo podemos cambiar si no le queda bien y sobre todo las nenas que crecen enseguida, que Totalmente. en 2 meses les cambió todo y la verdad que es buenísimo esto de que la gente pueda probarlo, cambiarlo rápido, sin cargo y pues te están comprando, están confiando en la marca y Totalmente. eso, más allá de la pandemia, ¿no? A veces para ahorrar tiempo, todo está buenísimo. O sea, porque lo lindo que Totalmente. uno lo ve el diseño, como en el caso de ustedes que trabajan tanto en imagen, entonces digo, está buenísimo. El tema del local físico, ¿lo siguen manteniendo? O sea, y Sí. piensa, y ¿es un local físico de dónde está? El local físico lo tenemos en nuestra ciudad, en Villa Constitución, y tenemos, si por el momento uno está, estuvimos barajando la posibilidad de abrir otros en las principales ciudades del país, pero bueno, estamos esperando que se estabilice un poco toda esta cuestión post-pandemia y ver para qué lado va el Sí. mercado, y sobre todo que nuestra idea es seguir creciendo online, que es nuestro canal Claro. más fuerte, digamos. Entiendo. Y antes de pasar a la parte internacional, cómo llegan a otros países y la decisión de hacerlo todo, desde la estrategia del negocio y la parte contable, administrativa, vamos a hablar de la parte aburrida, no de la parte linda. Pero la ¿Cómo? parte importante. Claro, pero es súper importante. ¿Cómo plantearon la internacionalización? O sea, ¿abrieron sociedad afuera? ¿Lo hacen desde acá? ¿Hacen exportación desde acá? ¿O lo pueden hacer desde afuera? Porque para mandar, viste, exportar productos, pero a una filial. Porque tenemos un montón de casos viste, de pymes o de emprendedores que dicen, bueno, abrí una sociedad en Estados Unidos, abrí una en Uruguay, no sé qué. Bueno, de hecho, acabo de llegar a la noche de Uruguay y estuve haciendo after office de negocios con empresarios de allá de Uruguay. Entonces digo, cada uno cuenta su historia y cómo lo fue armando, ¿viste? O sea que está buenísimo. Empezamos tanteando el mercado internacional vendiendo desde Argentina a Chile, Perú y Uruguay. Y bueno, la verdad que se empezó a mover, nos sorprendió la respuesta de Chile. Las chilenas ya hacía mucho tiempo que nos venían consultando y nos pusimos más fuertes enviando a Chile. Y hace un año nos asociamos con una socia chilena y bueno. Mandamos parte de nuestra colección para allá, fue el invierno pasado, y este año abrimos por nuestra cuenta, abrimos una empresa en Chile para ofrecer una experiencia 100% chilena, que la gente pueda pagar en pesos chilenos, también que tenga la posibilidad de hacer devoluciones gratis, que el envío le llegue rápido y a menos costo, porque los envíos desde Argentina tienen el mismo precio que el producto que le mandamos, es muy caro enviar desde Argentina. Así Claro. que, bueno. Abrimos una sociedad en Chile. Muy bueno, muy bueno. Bueno, la verdad que esto es genial para que todos, o sea, el propósito nuestro es ser la caja de herramientas, porque justamente gente como vos nos da herramientas y todos los número uno que nos visitan. Entonces digo, bueno, vamos cumpliendo el propósito de decir para que vean cómo iniciar un negocio, cómo abrir una parte online, cómo manejan el marketing, cómo manejan el diseño, cómo, o sea, son preguntas, hasta parece una charla suave e informal, pero te aseguro que estás dando un montón de cosas para el que quiere emprender o el que no ha hecho o el que no ha internacionalizado. Por ejemplo, bueno, arrancó desde Chile, desde Argentina, perdón, pero te especifica todo lo que es, cada vez ganas menos. Entonces, bueno, llegó el momento de también abrir sociedades afuera, está bueno, dependiendo de dónde se concentre y dónde responda primero el mercado y más abultado, tomaron la decisión de abrirlo desde ahí. Totalmente. Entonces, pero la verdad que es, por eso te digo que hice un pequeño resumen porque, o sea, vas dando tips y herramientas que esto ayuda a que la gente piense, a que los emprendedores y emprendedoras lo sumen y lo hagan. Y han tenido, más allá de que todo esto fue la escuela que, como me decías vos, vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿han tenido algún, no sé, viste, algo que dijiste, esto fue un dolor de cabeza terrible, tuvieron algún problema para saber cuál fue el problema y cuál fue la solución? O sea, desde eso, o no lo pude solucionar, porque hay casos de éxito, casos de fracaso, dentro de nuestro camino siempre hay algo, viste, que una piedra para saltar, pero está bueno entender cómo lo resolvieron.
¿En el modelo de exportación o en el negocio en En el general? negocio, en lo que quieras, desde que empezaron. Cosas que aprendí muy, muy importantes que yo le recomiendo a todos los emprendedores es siéntense con el número. Yo algo que aprendí que nos fue superando sobre la marcha, las ventas nos fueron superando sobre la marcha. Llegó un momento en el que dije, bueno, a ver, pará, no sé cuánto estoy ganando, no tengo ni idea, no sé cuánto tengo de resto para hacer inversiones en tecnología, cuánto tengo de resto para hacer inversiones publicitarias, no sabía, no me animaba tampoco a hacerlo porque no sabía. Entonces, sentarme con un equipo de contadores, administradores de empresa que me ayudaron fue muy importante. Yo creo que fue una de las mejores inversiones que hice, trabajar durante un año, una vez por semana, y sentarnos a analizar todo y después seguir haciendo, obviamente, un seguimiento online, pero creo que esa fue una gran inversión, sentarse y revisar los números. Eso es muy importante. Otra cosa que aprendí gracias al error fue probar con un producto mínimo viable. A veces los emprendedores estamos enamorados de nuestro producto, pero resulta que el cliente no está enamorado, no le interesa o ya lo tiene. Bueno, eso es importante porque a veces no hay margen para dar un volantazo y decir, bueno, vuelvo a hacer una colección de cero. Entonces, probar con un producto mínimo viable y ver qué es lo que quiere el cliente es un aprendizaje, un gran aprendizaje que tuve también. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la parte internacional, aparte de Chile y los otros países, pero primero vamos a una pequeña tanda y volvemos con esta pregunta. Bueno, Gerardo, te pido, vamos a la tanda y así seguimos con Luciana Fortuna, por favor. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Ahí volvemos, estamos al aire. Perdón por no leer ahí, yo estaba entusiasmado hablando con Luciana y le estaba preguntando cómo venía la parte comercial, justamente, que es lo que nos dedicamos en Grupo Generadores, cómo tenía la parte, si tenía vendedores que en el local físico me estaba contando que tenían y en la parte online. Las asesoras, me decías. Ah, exactamente. Tenemos asesoras en dos turnos, un turno de la mañana y un turno de la tarde hasta las 9 de la noche, donde ayudamos a los clientes con el número, con alguna duda que tengan sobre lo que sea, dónde está el Claro. pedido, no sé, lo que sea. Muy bueno, muy bueno. Sabes que habíamos dejado pendiente, ¿no? Antes de la tanda, la exportación. Bueno, nos contaste un poco de Chile, que fue donde hicieron base, pero bueno, ¿cómo va en Uruguay y Perú? O sea, ¿está en Chile, al margen de Argentina, por supuesto, Chile, Uruguay y Perú, o también está en algún otro país? No, estamos en Chile, Uruguay y Perú. En realidad la empresa está constituida, la sociedad en Chile, en Uruguay y Perú mandamos desde Argentina. Así que nada, la experiencia no termina de ser 100% local para la gente de Chile perdón, para la gente de Perú y de Uruguay. Pero Sí. también va, funciona. Sí, qué bueno, qué bueno. Sabes que hay,
Como te decía, estuve justo en Uruguay estos últimos, que fueron casi 10 días, y hay muchos argentinos, mucha gente que está analizando negocios, así que seguramente tenés probabilidad. Después le voy a decir a Tincho que nos contacte, a Tincho y Estefano, que nos pase los WhatsApp, porque hay muchas oportunidades para hacer cosas. Estaba justo en Punta del Este que estuve ahí, pero hay gente que está en Montevideo también. Pero bueno, en Punta hay un grupo grande de argentinos que están emprendiendo, experiencias, coworking, gente que hay uno que tiene un laboratorio y su pareja está buscando qué emprendimiento hacer. O sea, tenés hasta mujeres que pueden generar emprendimientos allá y desde Punta tener ese contacto directo y establecer cosas. Y después hacemos ahí en privado, pero Bien. si te interesa, puede surgir cosas interesantes, pues estuve justo ahí en reuniones que hicimos after office y todo, a quien agradezco muchísimo, a todos, muy buena onda. Genial. Pero bueno, ¿sabes qué? Quería saber cuáles son los próximos pasos, porque viste, bueno, venimos, viste, acelerados, viste, bien, bien, todo aprendiendo, vamos, equipo, estos países, Chile, Uruguay, Perú, Argentina, ¿y cuáles son los próximos pasos? ¿A qué le gustaría de acá a un año y a 5 años? ¿Para dónde te ves? Y durante este año la prioridad es hacer crecer el negocio en Chile, porque somos una marca muy, muy nueva en Chile. Tenemos menos de un año y durante el verano estuvimos vendiendo desde Argentina y recién ahora en este invierno vamos a vender con la empresa constituida ya. Así que mi prioridad para este año es seguir haciendo crecer la marca en Chile y es seguir generando comunidad en Argentina. Ahí se te apagó, Luciana. Ahí se colgó, Luciana. Yo dije, se apagó, Luciana, se desapareció, Luciana. Pero bueno, lo que les estaba comentando, porque estamos con una estrategia de visitar diferentes países de la región, estar haciendo networking positivo, como les contaba recién en Uruguay, y ahora tenemos pensado en mes de abril. Este mes de abril estaremos por Chile y después estoy mirando acá, disculpen que tengo que leer. O sea, Perdón, sería sí. marzo Uruguay, abril en Chile, después en julio, fin de julio y parte de agosto en España, vamos a estar en Barcelona y en Madrid. Y Luciana volvió, qué suerte, así que está todo bien, Luciana. Perdón. No, 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 para nada. De hecho, estaba comentando que esto que justo te dije a vos de lo de networking es parte de un trabajo que estamos haciendo y bueno, ahora en abril estuve ahora en marzo en Uruguay, en abril voy a estar en Chile justamente, voy a estar en Chile creo que para el 20, por ahí, y vamos a hacer un encuentro de networking también con empresarios allá. Mayo todavía no tengo definido, pero fin de julio y agosto España. Entonces digo, bueno, estamos haciendo lindas cosas y bueno, después te contaré más. Lindo, Pero lindo. digo, justo estaba compartiendo eso mientras vos te conectabas. No, y contámelo, ahí estamos hablando de los próximos pasos. Bueno, seguir creciendo en Chile y seguir creciendo también acá en el país, seguir creciendo en comunidad, que bueno, es algo muy importante para la marca. Y esas son como mis principales metas. Y obviamente después, si el modelo de Chile funciona, porque bueno, también es toda una prueba y no tenemos certezas concretas, seguir replicando el negocio en otros países donde veamos que interesan nuestros productos. No, pero qué bueno, aparte con los diseños que vimos, súper actuales y todo, digamos, la mujer urbana es lo que más se usa, ¿no? Pues el estilo urbano, pues después fiestas, bueno, son eventos, como la palabra lo indica, es algo eventual, pero digamos, el estar cómodo y lindo todos los días, o sea, tener algo lindo y cómodo todos los días, es lo que, ¿no? Lo que predomina. Totalmente, es lo que me motivaba cuando al principio arranqué. El rubro del zapato estaba lleno, estaba muy, muy capitalizado por hombres. Yo decía, pero no sé, me mostraban, podemos hacer este zapato con un taco gigante de 20 centímetros para el día. Y yo decía, pero ninguna mujer camina con taco de 20 centímetros en el día. Entonces fui Todos los días. adaptando. Claro, todos los días, o no la gran mayoría, algunas más audaces que se animan y que tienen cancha, sí, pero el resto de las mujeres no lo hacemos. Entonces, la idea era hacer una marca, nada, urbana, cómoda, que sirva para el día y para la noche. Claro, qué grande. Y bueno, tienen lo que te había preguntado al principio, ferias, exposiciones, congresos, o sea, ¿participaron en algún tipo de evento que no sea online o todavía no llegaron a esa instancia?
Sí, participamos en el evento Potenciate de Tienda Nube. Nos invitaron como speakers. La verdad que estuvo re lindo. Esa fue mi primera experiencia nada, en un evento y nada, me encantó, hermoso. Porque aparte pudimos hacer un poco esto de networking con otros emprendedores. Nosotros por ahí al estar en Santa Fe no tenemos tanta cantidad de eventos y de oportunidades para hacer networking presencial, digamos, y fue la verdad que fue una experiencia hermosa, re linda. Qué grande, grande. Ahí en, estás en Rosario, no sé cuánto tu ciudad, cuántos kilómetros queda de Rosario, pero tenés Muy cerquita. Idea Pyme y tenés grupos Vistage que son de Pyme. No sé si ubicás Idea Pyme, el precoloquio de Idea que hacen también de empresarios y todo eso, pero tiene la división de Pymes. A mí me tocó dar charlas en el precoloquio de Idea, por eso digo y he ido también varias veces allá. ¿Y qué más? Bueno, y los grupos Vistage, que son también de dueños de pymes o de emprendedores, no sé justamente con qué verticales estarán allá, pero sé que tienen, y creo que también del IAE tienen los Adiras, creo que son del IAE, que también hay de grupos así de empresarios, como para que puedas, y todo de tu zona, que está bueno. O sea Sí, 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 sí. que está bueno para participar porque te vas conociendo la comunidad de empresarios. ¿Sabes qué? Cuando me decías de hacer crecer la marca, ¿cómo crece interanualmente las ventas? Porque eso también es importante. ¿Cómo vas midiendo el crecimiento de ventas y cómo vas aplicando con el tema de la inflación? ¿Viste? Porque la producción es compleja, las materias primas son complejas y después el pricing, definirlo para diferentes países, va a ser también complejo. Eso, ¿cómo tenés el panel de control como para darle antes de despedirte, una última herramienta y no te molestamos más, pero está buenísimo, una última herramienta a los que nos escuchan? Y creo que eso es uno de los puntos más difíciles para nosotros. Nosotros tuvimos en el rubro del calzado una inflación del 60% con respecto al año pasado. Creo que en muchos rubros más o menos tuvo esos niveles, pero bueno, la verdad que es difícil. Sobre todo el tema de los precios cuando uno va a vender afuera, porque claro, nosotros tenemos una inflación galopante, pero en otros países no. Entonces no están tan acostumbrados a esta cuestión de la suba constante de productos. Nosotros sí, pero ellos no. Y nada, hemos desarrollado habilidades extremas para sobrellevar todo esto, porque es todos los días una nueva, entonces vamos desarrollando, no sé, superpoderes para poder sobrellevar todo esto. Y la verdad que es difícil. Vamos viendo qué estrategias llevar a cabo, el tema de la producción. Nos complica un poco el tema de las reposiciones, uno calcula cierta cantidad de materiales para poder armar una colección, pero resulta que después cuando una colección camina muy bien y tenemos que volver a comprar materiales que no estaban contemplados, bueno, es como que se notan esos aumentos y no es para Claro. nada difícil, no es para nada fácil. Claro, y cuando vos tenés lo que me decías, el pricing para los países que no están acostumbrados a que le aumenten tanto los precios, ¿cómo absorbés eso, no? Porque digo, si tenés que mantener un precio, ¿cómo esas habilidades para aumentarle los precios? No, la verdad que es muy difícil. Nosotros como estábamos vendiendo desde Argentina, no había mucho problema. Lo que pasa es que ahora que estamos allá, realmente tenemos que mantener un precio porque no podemos cambiarlo diariamente. Así que bueno, calculamos más o menos cuánto vamos a tener de inflación en las reposiciones y en el momento en el que vayamos a enviar la mercadería y nos manejamos así, Y ver lamentablemente. qué pasa, y ver cómo lo llevamos adelante. Sí, todavía no tenemos una producción muy grande en Chile, entonces bueno, digo, bueno, vamos probando, llevamos esta mercadería, cuando tengamos que reponer, ya está calculado un aumento en la reposición y bueno, y así lo vamos llevando. ¿Y la producción siempre la van a hacer acá o están pensando también en desarrollar proveedores en el exterior? Y lamentablemente yo es una de las cosas en las que me estoy ocupando es en buscar proveedores en el exterior, sí. Sí, porque para poder ser competitivos en el exterior necesitamos precios más estables, necesitamos trabajar de otra manera, es muy difícil. En este medio que somos todos emprendedores, todos sabemos, pero nada, poder reponer, poder tener continuidad en los materiales, es muy difícil y estamos buscando, especialmente Claro. por ahí en Paraguay, que es un país donde
está muy especializado en la confección del calzado, son muy buenos. Claro, ahí, no sé si hoy, pero el próximo programa, porque no estuve en el anterior, no sé si hoy vamos a tener nuestro columnista de Paraguay, porque tenemos un columnista en Paraguay, otro en Chile, otro que nos escribe desde México, más que habla desde México, también habla de economía. Hoy tenemos desde Uruguay, entonces vamos viendo la realidad de las pymes en las diferentes latitudes de nuestra región y cosa que nos interesa. La verdad que está bueno. Ojalá que después te paso y podemos preguntar también para ver cómo está el mercado. Y de hecho, nuestro columnista se encarga de marketing y comunicación en Paraguay, así que también está bueno, con una agencia internacional que representa una marca internacional. Buenísimo. Bueno. Aparte, el tema del ingreso de cuando necesitamos insumos de afuera, ingresarlos al país es muy difícil, en otros países no es tan difícil. Entonces, bueno, hay muchas cosas que nos están haciendo pensar, lamentablemente, en tener que producir en otro país. Pero, qué lástima. Pero bueno, hay que ponerle lo mejor, como le vienen poniendo ustedes, y bueno, vamos a rogar porque las condiciones de nuestro mercado cambien para poder ser más competitivo y estar pensando siempre cómo hago afuera en lugar de poder hacer acá, ¿no? Que esa es la reflexión que te puedo dar sin hablar de cosas políticas ni nada que se le parezca, por supuesto. No, totalmente. Así que bueno, te deseo lo mejor, te agradezco muchísimo todo lo que nos has dado, bueno, y espero que pronto te tengamos en otro encuentro. Bueno, ya le dije a Juan Martín que seguramente ya nos habrá contactado, porque cada vez que lo digo aparecen después los contactos, o sea que nos pase los WhatsApps y seguimos en contacto para estas oportunidades de network y todo lo que te estoy contando que está sucediendo afuera. Así que Luciana, gracias. Te agradezco muchísimo. Dale, gracias a vos. Bueno, por favor. Bueno, estuvimos con Luciana Fortuna, fundadora de Gilosophy, la verdad que un gran emprendimiento y ojalá que les vaya bárbaro. Y ahora les pido la placa, como corresponde, de nuestros invitados internacionales. Muchas gracias. La realidad PYME en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país. Le doy la bienvenida y le agradezco a Ignacio Cuartino, cofundador de AD Comunicación, y el tema es la actualidad del mundo de los negocios en Uruguay. Ignacio, muy buenas tardes. Muy buenos días, Juan, qué gusto verte. A ver si la imagen no me está ayudando, ¿no? Ahí no se ve nada. Ahí sí, sí, perfecto. Ahí apareciste. Estaba justo preparándome mi cafecito para charlar con vos. ¿Cómo va, Ignacio? Bueno, qué gusto verte, Juan. Bien, un gusto verte. Retomar el contacto con Generadores. Bien, acá, jornada linda acá en Montevideo, un poco frío. Ya se está sintiendo el otoño. Estuvo muy agradable, 24 grados, pero ahora hay que seguir con un busito. Y bueno, esperando la expectativa de lo que ahora para Uruguay empieza la semana de turismo. Semana Santa, pero es en semana de turismo, que es, si bien los tres primeros días de la semana son laborales, se va todo Uruguay de vacaciones prácticamente. Así que es la última semana hábil, previo a la Semana Santa. Y además tenemos el lunes posterior, o sea, después del domingo de Pascuas, el lunes es feriado, por el desembarco de los 33 orientales, así que sería una semana extra large de descanso. Después empezaría el año, en Uruguay dicen siempre que, desde el punto de vista de la productividad, después de la Semana Santa, que llega el último ciclista en la Vuelta Ciclista, que es una competencia muy tradicional de Pascuas, cuando llega el último ciclista en la Vuelta, ahí empezaría el año. Acá empezaría, o sea, llega el último ciclista, descansamos el lunes y arrancamos el martes, y creo que es a esta altura, el martes 19, estaremos arrancando, estoy viendo acá en el almanaque. Martes 19 empezaría el año, empezaría la actividad. En una jornada, de todas maneras, bastante activa, no es que ya la gente se está yendo de vacaciones, sino que está bastante movido la coyuntura. Hace una horita, dos, Luis Alberto de la calle Pou decretó el final de la emergencia sanitaria en Uruguay. Se va a firmar el decreto en los próximos días. Así que se cortan los test de antígenos, de PCR,
PCR para ingresar al territorio uruguayo, que era algo que estaba ya pagándose en los últimos días, pero ya está confirmado, es definitivo. Fue una decisión que tomó recién el presidente con el ministro de Salud, Daniel Salinas. Así que aparentemente termina una etapa muy, muy triste, a nivel mundial, obviamente, ¿no? Con las víctimas que se cobró el COVID. Pero bueno, la pandemia, por lo menos en Uruguay, va a cesar. Ya en los edificios públicos, que había mucho teletrabajo, también a partir de mañana empiezan a trabajar todos los empleados y funcionarios públicos. O sea, como que es la previa de la Semana Santa más activa, digamos, porque toda la gente empieza, todos los empleados empiezan a trabajar, los edificios públicos van a estar trabajando como hace 2 años, desde el 10 de marzo, creo, o 11, se decretó la emergencia sanitaria el 20 y pico de marzo del 2020, pero el 13 fue cuando se detectó el primer caso positivo de COVID, y ahí cambió la historia en el mundo, pero en Uruguay fue a partir del 13 de marzo, iban 12 días que había asumido la calle, así que es algo raro para la nueva administración tener a todos los funcionarios públicos trabajando en entes, ministerios, ¿no? No, pasa la primera vez del año, mañana es como el regreso a clases de los funcionarios públicos que habían sistema de rotación, ¿no? Se trabajaba lunes, miércoles y viernes unos, martes y jueves otros. Creo que algunas dependencias han aprendido más y otras de cómo funcionar con el teletrabajo, pero de todas maneras no hubo tanto avance como sí en los empleos privados, ¿no? Que ya el Zoom y ya era una como herramienta, o que la gente ya trabaje varios días de la semana en su propio hogar, en lo que tiene que ver, por lo menos en Uruguay, con la función pública, no se habían detectado tantos avances. Claro, ¿sabes? A mí me tocó estar en Uruguay, que llegué anoche de Uruguay y estuve varios días, vos sabés, lo hemos charlado. Y sí. La verdad que muy, muy bueno cómo han atendido, por ejemplo, la empresa Buquebus, acá en la parte de Argentina, no sabían contestarme cosas por los menores de edad, que la vacuna, qué periodo, qué cosa, que sí, que no. Y no, pero contactate con el Ministerio de Salud de Colonia, con el Ministerio de Salud, como yo decía, acá. Y llamabas por teléfono, y mientras me estaba respondiendo por teléfono, me mandaban por mail y el decreto presidencial y todo. O sea, la atención excelente y cómo funcionaba. Y una persona me dijo, mira, yo, este es un teléfono que lo transfieren, yo estoy haciendo teletrabajo, pero tengo todos los documentos como para poder atender al turista, si me demoro un poquito. Y yo corté y ya estaba. O sea, mientras, la verdad que la atención que me han brindado, y los días que me tocó estar en Punta del Este, y después también estuve por Colonia un poco, pero la verdad que también todo el mundo tenía tapabocas, todo, pero fue todo normal, digamos. La verdad que el trato espectacular, como siempre nos tratan, y por otro lado, los negocios, mucho negocio abierto. Lo que vi, que yo había ido otros años en invierno, digamos, o en esta época de marzo también, más allá de las fiestas, diciembre, enero, que es la típica temporada en Punta del Este, pero cuando vas fuera de temporada, ahora hay muchos más comercios abiertos y más movimientos, y hay muchos argentinos ya viviendo ahí, por lo que he visto. Sí, Punta del Este ha cambiado el paradigma un poco. Bueno, de hecho, el concepto de temporada de verano hoy es cada vez más relativo, porque ahí evidentemente hay una compensación de mucha gente que reside todo el año, que ya ha movido la aguja de los comercios, ¿no? O sea, obviamente que se espera con ansias, ¿no? La última semana de diciembre, la primera de enero, que es la más intensa desde el punto de vista turístico, y cuando llegan los brasileños, la rebelión, ¿no? La última semana, es cuando se llena de brasileños y deja muchas divisas al Estado y además al privado, pero durante el año ya la actividad es muy, se hace muy latente, se hace, o sea, ya los macromercados, los supermercados, grandes superficies, la cantidad de colegios, la pandemia en eso ha sido muy beneficiosa para Punta del Este, que había venido de una temporada de verano complicada, la del verano 2021, me refiero fundamentalmente. Esta tampoco fue la mejor, porque tuvimos la variante Omicron en la segunda quincena de enero, que impactó, ¿no? Pero, exactamente, pero la primera quincena había sido buena, en 2021 se habían cerrado las fronteras.
y decían cómo iba a seguir subsistiendo el turismo o los servicios. Obviamente que cerraron hoteles, hubo un impacto en el sector privado fuerte, pero en invierno, con toda la gente que se vino a vivir todo el año, pero descubrieron en 2020, pues, se empezaron a instalar para pasar la cuarentena, sobre todo la gente grande, ya lo consideraron su lugar en el mundo. Ya Punta del Este, como ciudad, y Maldonado, la capital departamental, hay un movimiento muy intenso y los emprendimientos empiezan a florecer por distintas, por los distintos centros que tiene Punta del Este. Porque vos vas a La Barra, ya te llaman Antiales, después en la otra punta, en Solanas, ahí en la Parada 5, o sea, ya hay centros comerciales por todo lo que es la punta, no solamente el centro de Punta del Este, sino todas las los nuevos barrios y las zonas que tienen ya gente que está residiendo todo el año, y bueno, el movimiento ya es muy fuerte. ¿Y cómo está la AD Comunicación? ¿Cómo va el panorama, lo que ves de acá a encarar el invierno? Porque ustedes están en Montevideo, que obviamente hay mucho más movimiento, pero tienen empresarios de todos lados. Entonces, ¿cómo viene la temporada, el otoño-invierno? ¿Cómo viene para ustedes? Bueno, el funcionamiento de AD Comunicación está bastante correlacionado con la actividad que genera Punta del Este y el crecimiento que está teniendo Punta del Este. Nosotros trabajamos para bastantes, sobre todo lo que es la gestión de medios, para desarrolladores de edificios, proyectos. También estamos trabajando por unos colegios. Para un colegio en Punta del Este funciona todo el año, en darle visibilidad en los principales medios del Río de la Plata, tanto en los medios argentinos como en los uruguayos, y van surgiendo, ahí te das cuenta de lo que es el movimiento que está generando Punta del Este durante todo el año. Antes no era frecuente, y sin embargo hoy ya nos están pidiendo trabajos por la temporada de verano, y después un mantenimiento durante el año, que la visibilidad de esos emprendimientos siga permanentemente, tanto por los estudios de arquitectos o constructores o desarrolladores que quieren ver su emprendimiento en los medios, ¿no? Sí. Después estamos participando en un proyecto muy interesante también, todo enfocado en Punta del Este. Te diría que de lo que tiene la empresa ahora, el 80% de los clientes están en Punta del Este. La verdad que están surgiendo cosas muy interesantes a raíz de la cantidad de argentinos que han llegado. Nosotros tenemos una pata en Argentina y una pata en Uruguay. Yo particularmente tengo muy buen relacionamiento con todo lo que son los medios de Uruguay. Yo trabajé en una página vinculada al show business, entonces durante estos 15 años he sembrado y cosechado una cantidad de amigos y conocidos que se prestan mucho, ¿no?, a difundir todas las cuentas que tenemos. Y tengo también a Pía y a Nicolás Pía Steglich, y un socio, Nicolás Cáceres, que trabajó mucho tiempo en Canal 9 de Buenos Aires, y que ahora está levantó campamento y se está por mudar a Punta del Este, lugar donde se crió y nació, y está muy fuerte también en medios argentinos. Entonces, bueno, se armó como una buena sociedad que nos permite estar ahí al alpiste, ¿no? Nosotros hacemos comunicación política, comunicación obviamente de empresas, y bueno, está de a poco, como sin querer queriendo, porque empezamos a desarrollar este proyecto a partir de septiembre del año pasado, y hoy los clientes que vos decías, bueno, Punta del Este solamente en temporada de verano, y no está así. O sea, ya en invierno están surgiendo, tenemos algunas cosas en Montevideo también, y varias, bueno, comunicación gubernamental también estamos vinculados, así que la verdad que no podemos quejar. Sí, para este año tenemos el desafío no solo de ser fuerte en lo que tiene que ver con la difusión de medios, los clientes, sino también hacer nuestro aporte con marketing digital, estudio de mercados, que también las empresas ya nos están empezando a demandar, ¿no? A partir de lo que fue los medios, también vemos que tenemos preparación para vincularnos en esos grupos. Ah, qué bueno, por eso te digo, la venta cruzada, digamos, entraste por un servicio, pero oye, che, me haces la comunicación en medio y haceme las redes, y haceme esto, bueno, y ahí, ¿quién me hace las redes? ¿O por qué no me dan un paquete completo? Y ahí empezamos a crecer. Eso es lo que estamos transitando actualmente, es eso.
ya tenemos algún cliente que se nos ha pedido encargar de los medios, pero también marketing digital. Y así de a poco vamos creciendo. Qué grande. Bueno, la verdad te agradezco mucho, Ignacio. Espero que te propongo, si tenés ganas de un día de estos, sacar un caso de éxito de ustedes, o sea, un cliente de ustedes, un invitado o un empresario que quieras invitar, porque los chicos, los columnistas de los otros países, generalmente presentan a alguien, llevan un invitado, un cliente, y así hacemos una charla también de lo que hacen, los presentamos, le damos el link para sus redes, o sea, nos movemos, así que está bueno, es divertido también. Encantado. Si tenés ganas, con todo gusto. Encantados, de hecho ya para este programa teníamos pensado, pero teníamos el empresario que teníamos apalabrado, tuvo que viajar a Madrid, pero ya para el próximo vamos a tener alguna novedad y vamos a tener algún invitado que pueda enriquecer un poco la charla de los lunes. Qué grande, buenísimo. No, sí, le damos también lugar a los empresarios, viste, está buenísimo, lo entrevistamos entre los dos, así el espacio que es de ustedes lo compartimos. Te agradezco muchísimo y bueno, que sigan los sexos y que sigan creciendo. Bueno, después nos comunicamos en privado, que tenemos ya las charlas pendientes. Te mando un gran abrazo. Un gusto, Juan, que pases muy bien. Igualmente. Bueno, estuvimos con Ignacio Cuartino, es cofundador de AD Comunicación, y con el tema de la actualidad del mundo de los negocios en Uruguay y el negocio de ellos, así como fue creciendo, así que un lujo tenerlo. Vamos al corte y después ya venimos con Ale Juquiara. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. A las 19 horas, con 18 grados de temperatura y el cielo despejado y una humedad que alcanza en estos momentos el 40%, tenemos también que actualizar los datos para mañana del servicio meteorológico con el cielo despejado, una mínima de 16 y una máxima de 23, es lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Bono para jubilados, reiteramos, el gobierno confirmó el pago de 6.000 pesos en abril a 4.600.000 beneficiarios. Es para retirados y pensionados que perciben el haber mínimo. Será efectivo desde 18 de abril por la terminación del Documento Nacional de Identidad y se otorga, desde luego, por el incremento del costo de vida que viene muy pronunciado desde los últimos meses. En Caballito se dio una curiosa situación porque un hombre saltó de balcón a balcón en un quinto piso para rescatar a un pequeño. El encargado del edificio hizo un salto al vacío para poner a salvo a un menor de edad. Los padres estaban durmiendo, fue un descuido. Uno de los dos se olvidó de cerrar la persiana y de esta manera hubo un momento crucial en el que el encargado del edificio cruzó un balcón para rescatar al menor. Todo ocurrió el sábado a las 10 de la mañana en Acoite al 175, cuando Alejandro, sin dudarlo, cruzó de balcón a balcón con el riesgo de caer al vacío para rescatar al niño. Una señora de la zona me tocó el timbre y me dijo que había una criatura en el balcón asomado del quinto piso. Les toqué el timbre, golpeé la puerta, nadie contestó. Fui al departamento del vecino, entré y sin dudarlo salté al balcón para poner a salvo a la criatura que fácilmente podría haber caído al vacío. El padre se despertó, le comenté toda la situación, que casi se cae el niño, y aseguró el hombre no podía creer lo que estaba pasando. En Buenos Aires, un informe de Antonio Gramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP número 117924. En mi casa somos como 40 millones de personas.
Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Nuestra sección de consejo de expertos tenemos hoy desde Chile, no en México, Alejandro Cuquiara. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, querido? Contando los minutos para irme a México de nuevo. Estoy esperando, o sea, apenas corte esto, llamo a mi agencia de viajes y me voy. Qué grande. No, terrible lo suyo. Ahí tenemos a tu presidente, porque estás en Chile, tenemos a tu presidente de visita en Argentina. Sí, en realidad es complejo, porque mi presidente no es, porque es presidente de todos los chilenos, y yo no soy chileno. Pero sí, hoy he visto el tema, la verdad que le quiero poner, o sea, el inicio fue con humor, pero en realidad hoy vi la representación del espanto entre Boric y el presidente argentino, y la verdad es lamentable lo que vi. Sinceramente, a ver, cuando vos estás en mercados, necesitás ver cosas que te den confianza. Seguramente, a ver, es lo que siempre me dice mucha gente, me dice, bueno, pero vos no sabías lo que era, no sé, algún presidente que a mí me guste. Y yo le digo, a mí no es que me guste un presidente, me gustan las normas que los presidentes hacen. Por ejemplo, cuando vos ves los primeros 2 años de Biden, que no hizo nada distinto a, digamos, Trump, me encanta, porque fue pro mercado. Ahora, cuando vos ves un presidente Boric defendiendo a Venezuela, y al otro payaso al lado, diciendo que sí, como si estuvieran hablando del perrito, la verdad que vos decís, en este lugar es muy difícil. La verdad, o sea, yo sé, mira, yo te juro que hoy estaba mentalizado, y que de hecho espero poder hacer en estos minutitos, a dar algunas ideas que me parecen muy productivas para Argentina. Pero la verdad, cuando vos tenés un presidente como el que está acá, que viste que son detalles, ¿no? Que no mucha gente los mira, yo sé que no mucha gente los mira, pero engordó un par de kilos. Evidentemente, para mí es importante, no es un tema estético, es un tema de cómo toma el presidente su cargo, cómo una persona afronta un evento, una circunstancia, porque llevar un país adelante no es fácil. Cosa que también había hecho Alberto Fernández. Mirá las fotos de Fernández antes de ser presidente y los 15, los 15 que subió después. Y repito, no tiene que ver con un tema... No es bullying estético. No es ni estético, ni que le quiero vender camisas triple X. No, es un tema de cómo vos te enfrentás al tema. Acordate que una vez hablamos nosotros, para darle a alguien de la derecha también, porque a mí me encanta... Acordate que yo un día, lo que te voy a decir se lo dije a Claudio, le digo, estoy muy preocupado. Entonces Claudio me dijo, ¿por qué estás preocupado, Ale? Y yo le dije, porque Melconian se cortó el pelo y se afeitó. Claro. Entonces Claudio me miró con cara como... Digo, no, porque es importante, cuando vos sos la persona que sos, si te enfrentás a un cargo tan importante y en esa transás, me preocupa. Me preocupa sobremanera, ¿no? O sea, eso... Ahora, yo creo que de verdad, yo creo que es que digamos, hablando por 15 segundos de Chile, yo creo que es bastante difícil saber qué cosa positiva pudieron haber sacado cuando vos, cuando hay un presidente, digamos, tan de izquierda como Boric, que engordó, que anota todo. Mira, Boric le dicen, hola, buenos días, señor presidente, y el tipo lo anota.
o sea, es lamentable, la verdad que es lamentable haber defendido a eso, la verdad me parece... Entonces, no veo nada promercado, o sea, no veo, veo a un presidente del Banco Central que se va como ministro y que le pasa la gran Melconian, dicho con todo respeto para Melconian si ve esto. ¿Por qué? Porque era un presidente súper, súper respetado y ahora reza para que la inflación se le caiga. Entonces, viste, la verdad que a los que pensaban invertir en Chile, suerte. Suerte. Y aparte, yo lo que veo con preocupación, o sea, olvidémonos de Argentina, que ya uno vive acá y está mirando a ver cómo puede sobrevivir, como siempre decís vos, a las pymes y a los empresarios que siguen apostando en la Argentina, mis respetos, pero la verdad que digo, che, Chile iba por un camino y la gente vota totalmente otro. En Paraguay, hay, como nos cuenta nuestro amigo columnista de Paraguay, que empieza a haber actos de corrupción bastante importantes y cosas metido el gobierno metiendo mano. Uruguay, el plebiscito del otro día, está bien, ganó el oficialismo, pero ganó por 1.5 o 2 puntos. O sea, cosas que uno dice, upa, ¿qué está pasando acá? O sea, todos los países, bueno, lo decís, obviamente no hablemos de Venezuela, ¿no? Pero vos decís Argentina, Chile, Uruguay, que pegó en el palo, más allá que Uruguay es una coalición de gobierno, como si fuese acá Macri con los radicales, cosas raras, pero que no le alcanzaba los votos para ganar limpiamente. Pero decís, che, pero también hay generalmente el 50% de la población que quiere ese tipo de vida. Y yo hoy no discutí con una persona, pero ahora digo, no puede ser que los jóvenes acá, no, las redes, ¿qué redes sociales? No les alcanza con morirse de hambre, estar en indigencia, bajo línea de pobreza, que sus padres no tengan trabajo, que sus abuelos estén cagados de hambre. O sea, no les alcanza nada. Y vos decís, che, pero ¿qué es lo que no ven una persona de 20 años, 18 años? No sos un nenito de 4. Entonces digo, sí. Me preocupa de todos estos países, no solamente, olvídate de Argentina, de Chile en particular, vamos, yo lo en general, ¿cómo pues, viste? Pero también, por otro lado, estuve, bueno, Punta del Este, que se llamaba, lo voy a hacer a la burbuja, lo que quiera, pero hay un montón de argentinos viviendo, estuve reunido con argentinos allá y veo cómo andabas por la calle tranquilo, estabas esto, hay negocios, más negocios abiertos que en otras. Ya están construyendo colegios porque hay mucha demanda de colegios, entonces digo, claro. Hay una reactivación, pues, qué loco todo esto, ¿no? Y ahora sí, contanos las ideas. Sí, lo que pasa que los mercados, digamos, los mercados ven eso y en realidad lo que pasa en estos países que vos mencionás es que el mercado se transforma en una isla. En el sentido de una isla absolutamente aislada de todo. Entonces, claro, cuando vos ves, cuando me dicen a mí, bueno, el mercado argentino, yo digo, el mercado argentino no existe, son siete locos, no hay mercado, son siete locos que tienen clientes cautivos, que toman dinero y qué sé yo, y que hacen, digo, bla, bla, bla. Pero aparte también tenés el tema de, digamos, de ese compromiso que los mercados ven y el riesgo que los mercados ven. Entonces, cuando vos ves, por ejemplo, el volumen, cómo bajó en los últimos 20 años en Argentina, vos entendés por qué el dólar vale 200, porque no hay ingreso, entonces tampoco hay egreso. O sea, vos fíjate, por ejemplo, para que tengas solo una idea, en México, un país que ya sabés que adoro, se operan más o menos entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por día en peso mexicano dólar. Solo en México y afuera, más. Entonces, claro, cuando vos tenés carry trade, que el dólar entra y se vende o se compra según fuera el momento, bla, 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 el mercado se mueve, va, viene, y no podés llamar a un tipo y decirle compro o vendo. En Argentina no hay mercado, lamentablemente. Entonces no se nota el efecto, porque cuando vos algo no tenés, no se nota lo que ingresa o lo que egresa, porque no está. Entonces el problema es que es necesario que los argentinos, a los cuales yo lo vuelvo a repetir, son estoicos, son maravillosos, son gloriosos, y la verdad admiro que sigan invirtiendo en Argentina, porque la verdad yo ya no lo hice y no lo haría nunca más. Yo por eso trato, a lo mejor te va a sonar divertido, pero yo trato, es como una cuestión
es como algo social que tengo en mi cabeza de cuando armé hace varios años con Claudio los grupos, y porque dije, digamos, quiero ayudar a esa gente a invertir y tratar de ganar plata por el lado que se pueda ganar plata, porque la verdad que invertir en Argentina es todo lo que vos acabas de decir y peor. Entonces, digamos, de golpe tener alguna oportunidad para que un cliente mío, por ejemplo, que no le está yendo bien o que tiene ciertos problemas en tal producto, que el tipo con el Bitcoin o con el Ethereum o con un derivado del petróleo o del oro pueda más o menos que le vaya bien en sus finanzas propias, porque eso es lo que es algo que a mí me mueve como digamos un advisor profesional que soy hace más de 35 años. Eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Que los compatriotas míos, que son de mi palo, que son los que trabajan desde cualquier hora. Yo estoy desde las 2, 3 de la mañana trabajando. Entonces, para todos esos voy a estar siempre. Y para los vagos que vos mencionás, les deseo la más profunda de las muertes en el desierto peor que pueda existir. O sea, les deseo que se mueran de sed, desconsol y con hambre, y que encima lo pique una víbora, pero que la víbora los haga morir lento. Ah, lentamente, pero lentamente. Ahí tiranos las ideas que tenías pensado contar, que estaban buenos, que estuviste contando. Buenísimo. Mira, yo hace tiempo que vengo hablando, vos me seguís en los grupos también, de que no había ninguna oportunidad interesante en Argentina. Hace varios años ya que no estoy viendo nada y que el dólar lo único que hace es subir y subir y subir. Y digamos, más allá de que ahora hay un descanso entre 2.30 o 2.40 y 200, en realidad viene de 15. Ahora, todo tiene un ciclo en los mercados. O sea, tanto la caída conceptual del Merval, tanto en volumen como el precio. Merval es el índice de la bolsa argentina. Tanto la caída del Merval como el alza conceptual del dólar tiene un ciclo. Y los mercados, en algún momento los mercados, se produce lo que a nivel, digamos, de en la jerga del mercado se denomina una divergencia. ¿Por qué? Porque viene cayendo todo porque la cosa está muy mal y en algún momento el mercado descuenta más de lo peor que está el mercado. O sea, descuenta mucho más, se pone mucho más agresivo en la caída, mucho más agresivo en el alza del dólar, y lo que te está pronunciando eso es un piso en el ciclo, un momento donde puede haber una corrección a favor del mercado, del Merval para arriba, y a favor de al menos una estabilización en el tipo de cambio. Lo que yo estoy viendo, en resumidas cuentas, es que dentro de entre acá y un año y medio aproximadamente, se viene un alza final del dólar que lo puede llevar alto, eso es cierto, tipo entre 500 y 600 o quizás un poquito más, y eso va a permitir que la bolsa argentina tenga un gran piso. O sea, en este momento cuando vos haces el Merval en dólares vale más o menos, vale como 400, tenés que hacer los 90.000 dividido de los 200, ¿no? Que eso es 450, 400. Yo veo que el piso es más o menos 250 y que desde ahí se viene una gran recuperación. No es para hoy, pero lo estoy viendo. Y eso es algo que lo hablaba el otro día con Claudio y me decía, wow, Ale, después de 6, 7 años de conocerte y que me decías, no, nada, 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 ahora me estás diciendo que la tormenta en cualquier momento se pone grave, pero que en breve vamos a tener va a pasar el ojo del huracán. Y eso es lo que sinceramente veo. Veo que de acá a un año la situación va a estar, desde el punto de vista del mercado, va a estar mala, o por lo menos no hay que meterse, digamos, como concepto, pero que después de eso yo creo que puede haber una enorme recuperación y probablemente sea muy, muy bueno. Ahora, no me estoy metiendo en política, no estoy diciendo que eso representa que dentro de un año se va Alberto Fernández o se hace de derecha, no estoy diciendo, estoy diciendo que el mercado de acá a un año se va a tomar el tiempo para generar la caída final en la bolsa y el alza final en el dólar. Y desde ahí se viene algo bueno. Un reacomodamiento del mercado, como para empezar a llamarse mercado, cosa que hoy no está muy presente. Sí, yo creo que sí. Ahora, claro, es bastante difícil
argumentar el por qué pasan las cosas. Cuando veíamos con Claudio en aquella época, acordate que hablábamos del dólar en sobre 100 o 200 y valía 15, yo le decía, no es es el posicionamiento de del mercado con respecto a las acciones, a los derivados, al dólar. No hay algo fácil, porque si uno le quiere poner nombre propio a esta circunstancia, uno puede equivocarse. Puede ser, o sea, es cierto que si en un año se produce el piso de la bolsa, más o menos, y el techo del dólar, uno podría argumentar que viene un gobierno en el 23 o 24 que sea mejor que este. Pero eso no quiere decir que sea el señor presidente A o el señor presidente B. O sea, el mercado... No es tema de una persona, sino de las condiciones que se vayan dando de claro. Establecer pisos y techos determinados. Exacto, pisos y techos, y ahí el mercado va a asumir que dentro de acá un año que todo lo peor ya está metido en el precio y que lo que viene ahora es acomodarse a las circunstancias. Muy bueno, vale. La verdad que como siempre un lujo y te agradezco muchísimo lo que nos fuiste dando y bueno, ojalá que nos podamos cruzar si estás por allá, si estás en Chile todavía. Pero ojalá que no, así estás en México contento. No, si venís a Chile va a ser un placer verte. Y permitíme decir que hoy, y esto lo digo, vos sabés, lo digo con todo respeto, con total respeto, yo creo que hoy los fanáticos de Spinetta hubiéramos preferido que el señor payaso presidente no nombrara a las cantatas de Puentes Amarillos. Hubiera sido mucho más lindo que tocar a algún zurdo asqueroso de los que nos tiene acostumbrado y no al flaco Spinetta, que lo llevo en el alma y es una pena que lo haya mencionado. Bueno, es verdad. No era necesario, pero bueno, es así. No, el flaco Spinetta es de todos. No es, sí, no hay que politizarlo. Ojo, yo sé que él era de izquierda, ojo, pero era un personaje etéreo que estaba por ahí, entonces me parece que no valía la pena mencionarlo y decir que es cómplice de nadie. Así es, pero bueno, muchísimas gracias, está bueno lo que dijiste. Bueno, un placer, querido. Seguimos juntos. Bueno, un gran abrazo. Suerte. Igualmente. Bueno, después de recibir a Ale Cuquiara desde Chile, que está volando a México en cualquier momento, seguimos y presento y agradezco la presencia de Diego Núñez, abogado del estudio Núñez y Asociados, y el tema es ¿cuál es el momento ideal para conciliar un juicio? Que debe ser una buena noticia conciliar, porque la palabra conciliar es linda. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo anda, Juan? Bueno, me alegra escucharlo, Ale, para los que lo escuchamos hace mucho, esto de que haya un fondo Argentina era como una cosa que vos decís, wow, cómo cambiaron las cosas. Igual me preocupa un poco que va a empeorar antes de mejorar, ¿no? Pero bueno, digo, que Ale ya nos diga que hay luz al fondo del túnel, por lo menos me esperanza. Sí. El tema es que hay que llegar al piso, al pozo, al final del pozo, que no quiere decir esté bueno, pero que va a haber un reacomodamiento según lo que me está contando. Pero bueno, ojalá que se reacomoden las cosas, ¿no? Que podamos ver algo positivo todos. Igual, me hiciste acordar igual a una escena de Tonto y Retonto de la película que decía, estamos en un pozo, solo hay que cavar para salir, siendo como que algunos políticos están un poquito en esa. Pero bueno, más allá de eso, vamos al mío. A lo mío, que era justamente el mejor momento contable, en realidad, para conciliar un juicio. Muchas veces, bueno, viste que las empresas cierran balance en un momento determinado, si uno como persona física lo cierra por defecto el 31 de diciembre, pero bueno, las empresas pueden fijar la fecha en que cierran su ejercicio. Bueno, Ricardo, acá que lo tenemos, te lo va a poder explicar mucho mejor, pero la determinación de los impuestos que uno paga se hacen al corte del día que uno cerró el ejercicio, con lo cual muchas veces empresas que quizás algún año les fue medianamente bien o tienen algunos saldos positivos, de repente se encuentran con que todo muy lindo lo que pasó este último año, a veces son saldos técnicos incluso, ni siquiera es que realmente les fue tan bien. Todo muy lindo este año, pero a partir, o sea, yo cierro balance hoy, dentro de 4 meses empiezo a pagar anticipos de ganancias de lo que se supone que voy a ganar el año que viene por lo que gané el año pasado, y a fin del otro año voy a pagar un montón de ganancias, sobre todo por la parte financiera de los anticipos.
Y bueno, obviamente, a los 4 meses de que uno cierra ejercicio, tiene que pagar todo el saldo de ganancias de la diferencia entre los anticipos del año anterior y lo que tiene que pagar del año que viene. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos cuando uno sabe que tiene ciertas contingencias, algunos acuerdos o algunos juicios que están con posibilidad de acuerdo, es tratar de tener una flexibilidad mayor o un poquito o ofrecer un poquito más cuando estás cerca de cerrar balance, porque vos el acuerdo que cierres durante la, digamos, dentro de la de tu ejercicio fiscal, lo vas a poder descontar todo, 100% de lo que vos cerraste, si sos persona jurídica, del próximo, o sea, del pago de ganancias que tenés dentro de 4 meses y los anticipos que vos tenés el año que viene. Incluso aunque lo pactes en cuotas, porque las sociedades pagan sobre ganancias sobre lo devengado y no por por lo percibido. Entonces, en base a eso, nosotros lo que les hacemos, muchas veces la recomendación al cliente, como saben que está en los últimos 2-3 meses de su ejercicio fiscal, es: mirá, si vos hoy me das un mandato un poquito más alto para cerrarlo, ofreciendo un poquito más, lo que le pagues de más te lo descontás de impuestos a fin de año y de los anticipos de ganancia del año que viene. O sea, lo recuperas, o sea, te sale gratis y le pones un poco más de plata al trabajador, que capaz que a veces lo merece, a veces no, digamos. Cada situación de ruptura es muy particular y es muy difícil una regla general. Pero cuando, digamos, cuando estamos en situación de poder acordar y estamos más o menos cerca, hacer ese plus de esfuerzo está bueno porque nos permite quizás achicar una contingencia, que siempre en juicio, nosotros decimos, no hay certeza para ninguno de los dos, pero en juicio laboral en Argentina, lo más probable es que tenga más para ganar el trabajador que la empresa. Entonces cerrar carpetas siempre es bueno y siempre te ayuda a tener un poco más de tranquilidad. Y bueno, quizás, o sea, dejando de pagarle a la AFIP y pagándole lo mismo al trabajador, no, dormimos más tranquilos. Entonces, bueno, un poquito es ese el consejo, sobre todo para quizás los que tienen sociedades que no siempre cierran en diciembre, que vean a ver cómo, cuándo tienen que cerrar ejercicio, si tienen algún juicio que más o menos su abogado le dice que, bueno, podemos ofrecer un poquito más y capaz que lo cerramos, puede ser un buen momento. Qué grande, ¿eh? Pero bueno, al final nos trajiste algo positivo, digamos, con una herramienta, digamos, como para que podamos medir qué nos conviene, que nos conviene una herramienta positiva dentro de la mediación. Traje un consejo para manejar una situación negativa. No sé de qué lado lo pongo. Lo transformé en positivo, es que estoy bueno con vos. Tal cual. Ahora a ver qué novedad nos trae Ricardo, que el Estado seguramente nos está regalando un montón de plata para las pymes, ¿no? terrible. Yo que vengo de Uruguay, que te dice, si te metes, abrís una empresa en Uruguay, 10 años de exención de impuestos para que recuperes, generes empleo, recuperes todo. Mucho empresario viviendo en Montevideo. Y en el último año y medio, 24.000 familias se instalaron entre Montevideo y Punta del Este. Están construyendo colegios en Punta, 2 colegios nuevos en Punta del Este, una universidad, un edificio de coworking. O sea, ya vos decís, che, la verdad que todos los argentinos se están yendo del país, es una pena total, así que no, es algo que me dio tristeza, aunque estuve haciendo after office con ellos, reunión de network y todo, muy, muy bueno todo, pero por otro lado decís, che, qué lástima que se vayan del país, así que me dio pena y tenemos que ver la posibilidad de que esto no suceda, pero a veces son variables incontrolables para nosotros. Pero te agradezco muchísimo, digo, sé que te tenés que ir, que hoy no te puedes quedar a la entrevista, a hacer el panel, pero bueno, acá le vamos a dar el lugar a Ricardo Chicolino, que es director de Chicolino y Asociado, con un tema que es la situación actual del impuesto a las ganancias y las novedades que se vienen en el ámbito tributario. Estamos con todo, ¿eh? Vamos, hoy es un día total. A ver con qué se nos viene Ricardo Chicolino. Hola Juan, hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué haces, Ricardo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, por un lado, digamos, una de cal y una de arena, vamos a empezar por la buena. Vos sabés que las empresas y las personas humanas que tienen actividad comercial pueden computar en su declaración jurada de ganancias el ajuste por inflación impositivo, ¿no? Que generalmente en las empresas financieramente sanas
este ajuste por inflación les genera una pérdida que les hace pagar menos impuestos a las ganancias. El ajuste por inflación estuvo en la ley de impuestos a las ganancias hasta el año 1992, en que empezó la ley de convertibilidad y no hubo más inflación. Con posterioridad, a partir del año 2002, con la aparición nuevamente de la inflación, el ajuste por inflación debió volver a utilizarse en todo ese periodo de tiempo. Sin embargo, no se volvió a legislar al respecto, ¿no es cierto? Es decir, que durante todos esos años las empresas estuvieron pagando impuestos a las ganancias sobre resultados que no contemplaban los efectos negativos de la inflación. En el gobierno anterior, mediante una ley 27.430, se volvió a implementar el ajuste por inflación. Pero se podía tomar, en vez de tomarse todo en un año, que es lo que correspondería, se podía tomar en 3 años. La llegada del nuevo gobierno lo elevó a 6 años. Bien, así esta norma que prevé o preveía que se computaba en 6 años, tenía una vigencia, 31 de diciembre del 2021. Habría que haberlo postergado. Pero la postergación del cómputo en 6 años, ¿no? Imagínate a vos que tu empresa te da una pérdida por inflación de 1 millón de pesos, vos hacías 1 millón de pesos y dio 6. Y te tomaba un sexto en cada año, sin ajustar, obviamente, con lo cual el último sexto estaba totalmente desactualizado. Esta ley se terminaba el 31 de diciembre del 2021 y debió postergarse. Y la postergación estaba en el presupuesto, en la ley de presupuesto, que no fue aprobado hasta la fecha. O sea, la Argentina no tiene un presupuesto aprobado por el Congreso. Con lo cual, la postergación de esa norma no sucedió. Con lo cual, hasta el día de la fecha, las empresas se pueden tomar el 100% del ajuste por inflación al cierre del ejercicio. Esto es una noticia buena porque la inflación genera efecto negativo en los balances. Las empresas que tienen un activo monetario superior al pasivo monetario, significa que tienen una diferencia expuesta a la inflación. Y esta exposición a la inflación, es una cuestión técnica, ¿no? Genera una pérdida impositiva. Esta pérdida impositiva que se tomaba en 6 años, al no existir la postergación de la ley, se puede computar en 1 año. Para los balances cerrados el 31 de diciembre, porque hasta ahí estuvo vigente la ley y no se postergó. Con lo cual, salvo que ocurra de acá al 8 de mayo, que el Congreso apruebe una postergación. Si de acá al 8 de mayo el Congreso no aprueba una postergación, aplicaríamos el 100% del ajuste por inflación. De cualquier manera, si el Congreso aplicaría una postergación, esto también sería discutible, porque el balance al 31 de diciembre ya cerró, ¿no es cierto? Bien, bueno, así que estamos todos esperando si realmente se puede computar el 100% del ajuste por inflación, que esto sería lo lógico, lo razonable y fundamentalmente lo justo, ¿no? Es una cuestión de justicia. Entonces estamos esperando que no nos vuelvan a postergar, porque esta postergación lo único que persigue es un fin recaudatorio. Vos dijiste recién, en Uruguay están dando posibilidades para que las empresas se radiquen. Lo mismo pasa en Chile. Una empresa se radica en Chile y al poco tiempo el banco te viene a visitar y te ofrece un crédito si la empresa tiene números razonables.
acá no existe el crédito, bien. Y encima, una cuestión tan razonable como el ajuste por inflación, imagínate que este año vamos a tener el 70% de inflación, ¿no? No es lo mismo que esa pérdida por inflación te la computes en el ejercicio que se generó y no que te la computes en 6 años. Esto es una medida totalmente recaudatoria y en contra de las pymes. Pero bueno, esta es la situación en la que estamos. Entonces, estamos atentos a que esta situación, esta postergación no suceda. Exactamente. Bueno, bien, ojalá. Y el lado B y la otra parte. No, por otro lado, vos viste que hay proyectos para blanqueos de gente que tiene fondos en el exterior, ¿no? Que esto se haría con el levantamiento del secreto bancario para que exista un nuevo impuesto a estos fondos, digamos. Y por otro lado, se habla de que se van a incrementar en hasta 5 veces la evaluación de los inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, todas estas últimas noticias son buenísimas. Y tal vez si pasa en la Ciudad de Buenos Aires y se llega a aprobar eso, obviamente después va a ser en la provincia, ¿no? Obvio. Sí, claro. Hay en el último consenso fiscal que firmaron todas las provincias, hay un párrafo de intención de se creó un organismo que va a estudiar las evaluaciones fiscales de todo el país. Y ese organismo dictaría normas para que se revaloricen los inmuebles en todo el país. Pero se empezaría por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, así estamos, Ricardo. Como es, te invito a quedarte, por supuesto, en la próxima nota después del corte, pero dale. La verdad que te agradezco mucho las herramientas y esperemos a ver qué se aprueba, qué no se aprueba y que dejemos de asfixiar y de echar a los empresarios pymes del país, que, como te dije antes, estuve ahí en Uruguay, hoy soy reiterativo con el tema porque quedé muy impresionado de la cantidad de argentinos que se instalaron a vivir en el país hermano y que en un año y medio, 24.000 familias solamente de Montevideo y Punta del Este, o sea, son casi 100.000 personas que se fueron a vivir allá, entonces bueno, todo eso son cerebros, familias, desarraigo, amigos o inversiones, si lo querés mirar del lado empresarial, o inversiones que se están haciendo en el exterior y no se están haciendo en el país. Así que te da pena y, por otro lado, contento por ello, pero decir, che, qué triste que pasen estas cosas. Pero bueno, así estamos. Te agradezco mucho, te invito a que te quedes y ahora vamos a un pequeño corte y ya volvemos con nuestro invitado. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos Tempera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Segunda nota de números uno del día. Tengo el agrado de presentarles a Ignacio Obulgen, CEO de Black ID. Perdón si pronuncié mal, Ignacio Obulgen, ¿no? ¿Está bien? Todo bien pronunciado. ¿Cómo te va? Oh. Muy buenas tardes y bueno, gracias por estar. Y continúa Ricardo Chicolino con nosotros, que parte del panel que Diego se tuvo que ir. Pero bueno, Black ID es una aplicación que agrupa la
oferta de entretenimiento urbano y gastronomía, ¿no? O sea, vos tenés dentro de la misma app toda esa oferta concentrada para que puedan acceder tanto los locales, usar el sistema, así que ahora contanos bien cómo arrancaron y las bondades del producto, ¿no? Dale, dale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Paso a contar, el Black es, como dijiste, es una aplicación que salió hace poquito. Tenemos apenas 5 meses y medio en el mercado. Así que somos bastante nuevos. Tuvimos una primera temporada muy interesante en Mar del Plata. Somos de Mar del nosotros y hicimos el lanzamiento acá. Y bueno, ahora estamos proyectando la llegada de Black Eyed a otras ciudades del país, sobre todo Buenos Aires y Córdoba. Y como bien mencionabas, es una aplicación que reúne lo que es la oferta de entretenimiento urbano, ya sea nocturnidad, eventos masivos, eventos culturales, deportivos y demás, y la parte gastronómica, ¿sí? Con la idea de poder unificar en una sola aplicación todo lo que sucede en una ciudad, ¿sí? Como muchas veces uno sabe que quiere hacer algo, pero no sabe qué, porque no tiene la información al alcance de la mano en un solo lugar, y de esa forma nace Black ID como una aplicación que sentíamos que faltaba en nuestros teléfonos, ¿no? Como vos explicabas, hay una cuestión, un componente que es por ahí el más importante, el que menos se ve, que es la cuestión operativa del comercio en un back office de gestión, que es el que el usuario no ve, y una aplicación para el usuario final, además de otra tercera aplicación, que es la que utiliza el establecimiento para dar acceso a las personas que asisten a un evento, a un recital, a un evento, lo que fuere. Así que aquí estamos, emprendiendo en Argentina. Veo que el programa tiene un componente muy importante de emprendedurismo, de análisis político, económico, fiscal, un montón de cosas. Somos un grupo de jóvenes osados que nos animamos a invertir y a emprender acá en Argentina. Así que bueno, dando los primeros pasos en el rubro tecnológico. Muy bueno, muy bueno. Primero y principal, felicitaciones. Y la parte, sí, la verdad que justo, no sé qué habrás escuchado o qué se habrá filtrado, pero nunca tocamos temas políticos acá porque no es la idea. Pasa que justo se dijo que, bueno, que estuve con empresarios en Uruguay, estuve 10 días en Uruguay y estuve con empresarios que se fueron de la Argentina y te da cosa, ¿viste? Che, imagínate vos, chico de no sé qué edad tenés vos, pero gente de 25 años que estaba allá, que lo quisieron secuestrar acá, entonces se fue a vivir una estancia en Punta del Este, que era del padre, le cruzaron un camión blindado, al otro que le pegaron 2 tiros, al otro, listo, dice, chau, salieron corriendo y se fueron del país. O sea, y otra gente que por el tema de abogado fiscalmente, o justo el tema de Ricardo Chicolino, y de repente éramos en un bar en Punta del Este, 20 y pico de personas, y después cayeron unos amigos del otro y están, no, y pusimos plata, estamos armando un coworking, y pusimos cosas, una galería de arte, y otro real estate, y yo no, yo estoy viviendo servicio, y no, yo tengo un laboratorio, pero lo manejo desde acá, no quiero calidad de vida, lo manejo acá, y puse un CEO en Buenos Aires que se arregla allá, y yo, entonces vos decís, che, las realidades son todas personas dueños de algo, y que en realidad son todos talentos que se fueron, chau. Galperín juntó, el dueño de Mercadores, juntó un grupo de tipos de mucho dinero que se fueron todos a vivir a Uruguay, a poner ayuda a emprendedores de Uruguay, porque en agradecimiento a la República de Uruguay que les abrió la puerta a los argentinos para que inviertan. Entonces dice, che, vamos a devolverle a Uruguay lo que nos está dando. Totalmente. Wow, viste, así que te da cosas, así, che, que estaba todo bien ahí, y yo digo, me sentía tranquilo caminando, me fui a andar en bici, viste, y nadie me quiso robar nada, me saludaban. Che, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Me siento mal de sentirme bien, porque digo, cuando llego a mi país no pasa lo mismo. Entonces me dio un poco de culpa también. Sí. me dio lástima, ¿viste? Decía, pero por eso, no era un tema político, sino de sensaciones, que tengo 50 años, 2 nenas chicas, y digo, ¿qué país le estamos dejando a nuestros hijos? Pero no era por el tema de Alberto Fernández, me importa la grieta, todo eso me importa, sí, repito, sino que son realidades, ¿viste? Se fueron 24.000 familias en un año y medio a vivir a Uruguay, que son 100.000 personas. Es un montón. Es un montón, además, atrás de cada familia seguramente hay una empresa, ¿no? Que también está buscando radicarse en el país vecino, y por ahí sí, no es el tema de diálogo del programa que es la política, pero la política inevitablemente atraviesa todas estas cuestiones, ¿no? Porque por decisiones políticas es que se da esto, y que son muchas veces decisiones cerradas que vienen de ambos lados, ¿no? De esa famosa grieta, no es que hay alguien que haga bien las cosas y otro lo hace mal, y también esto nos deja una enseñanza, que es entender el poder de emprendedurismo que hay en Argentina, ¿no? Que es un país que se la pasa generando talentos y gente que quiere invertir y emprender en el país, y eso es algo súper valioso, que lamentablemente por momentos como que no prestamos atención, y de repente tenemos Uruguay, Chile, viendo cómo cazar ese talento y llevárselo,
y termina haciéndolo a partir de políticas públicas, ¿no? Un Estado que por ahí está apostando más a largo plazo. Y también es algo muy loco, porque hoy el sector que más está creciendo exponencialmente en términos relativos a nivel mundial es el tecnológico, todo lo que está vinculado a la tecnología. Es un sector donde hay muchísimo talento acá, donde además Argentina está retrasada a nivel salario con cualquier parte del mundo porque la moneda está devaluada y hay mucha más oferta laboral en el exterior que acá, y no se están generando dinámicas para favorecer el emprendedor local, y sino que es como que te expulsan. Después está en uno a ver para dónde va, y depende del producto que tiene también, dónde lo hace. Yo tengo que emprender acá porque es mi país, es mi lugar, es lo que quiero, y ojalá después poder ir a buscar una escala regional. Sí, pero eso es una cosa que vos busques, una escala regional, y otra cosa que tipos así de chicos de 20 y pico, o gente de 40 y pico, o yo 50, o gente de 60 y pico, que salieron, dijeron, yo quiero calidad de vida, me voy, no importa, prefiero ganar menos plata, prefiero, y que ya hablen de esa forma, ¿viste? Ya no es simplemente por el negocio, el emprendimiento, el desarraigo, son familias, son amigos, son hijos que se van, entonces digo, no, todos pensamos como vos, yo tengo también mi casa, mis hijos, el colegio, la antena, y de repente digo, che, ¿qué pasa con, si te sentís en esa situación de gente que se va? Pero más allá de todo, ustedes estuvieron participando con una empresa que es una aceleradora, con Neutrón, ¿no? Con una aceleradora de proyectos, como bueno, como te contaba que están armando allá, o como en un Endeavor acá, o como Guaira, o como, bueno, como tantas aceleradoras de Next Step Labs, de IAE, o sea, estuvieron también participando en rondas. ¿Fueron rondas o es alguien que los ayudaron directamente, o rondas de inversión tipo Endeavor? En realidad, estamos siendo acelerados por Neutrón, que es una aceleradora de startups, que es acá de Mar del Plata, que es parte del proyecto desde sus inicios, porque en realidad el CEO de la empresa también es socio, digamos, en Black ID, porque es uno de los cofundadores. Y en lo que respecta a la inversión, hay inversión de Neutrón, inversión mía, inversión de los otros socios. Todavía estamos en un proceso de hacer la primera ronda de inversión seed, digamos, con instituciones formales. Iniciamos hace 2 semanas las conversaciones con varios fondos, así que bueno, con el entusiasmo y la expectativa de cerrar una linda ronda ahora durante el mes de abril, sí, con intenciones ya de consolidar el negocio y poder instalarnos en las ciudades que te comentaba. Claro, qué bueno. No, y la verdad que esto de emprender es toda una aventura, como lo estarás viviendo, y decir, ya tuvieron la experiencia, ya tienen activa la plataforma, digamos, con clientes activos, por decirlo de una manera, aunque usted no le cobren al local, no sé, gastronómico, no sé si puede usar el sistema operativo, pero me pareció muy bueno esto de que, más allá de poder tener un control de acceso, que es algo operativo, también un sistema de back office, digamos, un sistema operativo para que lo pueda usar, más allá de una plataforma donde pueden ofrecer segmentadamente la oferta de eventos, ¿no? Por, en este caso, o oferta de nocturnidad X, o gastronómica, o de eventos, lo que sea, pero me parece que son como 3 focos diferentes, pero muy buenos, unidos en una sola plataforma. Y se unifica porque a la hora de consumir para el usuario es como todo parte de lo mismo, ¿no? Por ahí vas a tomar una birra, a comer algo, después te vas a bailar, y a la vuelta te comes una hamburguesa. Entonces es como que en realidad la idea era justamente unificar todo el entretenimiento, el ocio urbano. Estamos, después de 5 meses tenemos, creo que llegamos a los 37.000 usuarios activos, o sea, ya la plataforma tiene una base bastante sólida acá en Mar del Plata. Hay más de 100 operadores que están trabajando en la plataforma, entre comercios, bares, restaurantes, boliches, productoras de eventos. Y después, digamos, si bien el cliente es el comercio, el operador, si es un modelo de negocios B2B, donde uno al que va a conquistar es al comercio para que utilice el sistema y presente toda su oferta en la aplicación, las fuentes de monetización generalmente están vinculadas al usuario, ¿sí? Por ejemplo, en la compra de un ticket para un evento, en el costo del servicio que se cobra, como cualquier tiquetera tradicional. Entonces, si bien el sistema es gratuito para el comercio y le sirve, porque hoy, además que fue una de las ramas de la economía más golpeada con la pandemia, toda la parte gastronómica y de eventos masivos, pensamos en ir a dar un producto gratuito para no cargar con un costo nuevo, sino para tratar de empujar en el resurgimiento de esta rama. Monetizamos a partir de determinadas acciones y funciones que puede hacer el usuario, y además respetamos el modelo de negocios de lo que sería nuestra competencia, ¿no? No estamos cobrando nada que no se cobre en otras plataformas. Y sí, le pusimos mucho esfuerzo en resolver un montón de problemáticas que se daban a la hora de consumir ese entretenimiento, así que en realidad
Black Idea, además de ser la primera plataforma que te permite en una app tener todo el acceso al entretenimiento de la ciudad, resuelve un montón de dinámicas y problemáticas que sucedían a la hora de ir a un establecimiento, ¿sí? En temas de fraude, en temas de seguridad, de acceso, de gestión de los tickets, de los eventos, y toda la parte operativa y de funcionamiento para el comercio tiene un montón de cosas. O sea, estamos hablando de que tiene casi 12 funcionalidades distintas la aplicación, donde un comercio puede manejar un panel de reservas para ir a comer, delivery, takeaway, pedido en mesa para no tener que utilizar mozos, digamos, y si tener runners, venta de tickets, organización de eventos privados, de eventos sociales, venta de mesas, sectores VIP, acreditaciones, listado para invitados de prensa, bueno, un montón de cosas que suceden en un solo lugar, muy intuitivo, muy bien armado, es algo que no existe en el mercado un producto similar. Así que bueno, estamos con esa euforia de presentarlo, de captar clientes, de generar una comunidad activa, ¿sí? Que al final del día lo que termina generando es que si el usuario tiene la aplicación, una vez que está registrado, accede muy rápido a todo lo que quiere hacer. Entonces, generalmente el que consume ese tipo de entretenimiento lo hace de manera regular. Si la gente claro. joven por ahí va dos veces por mes a bailar o a ver un recital, va una vez por mes, hace cosas generalmente, y teniendo todo en una aplicación es mucho más fácil el proceso de compra, el proceso de asignar, de revender, de canjear un ticket, de devolverlo, de enterarte de lo que pasa. Así que nada, está muy buena. Estamos dando o ir a comer, a tomar algo, o sea, lo mismo. O sea, toda la interacción de llamarlo nocturnidad, eventos, gastronomía, todo concentrado en una misma app, está buenísimo porque decís, bueno, me libero, es como lo que usa la plataforma Mercado Pago para todo. Bueno, en este caso sería registrate y ya date de alta en Black ID y podés acceder a todo el universo de llamarlo, no sé si decirlo, del entretenimiento o de todo, ¿no? De toda la movida que te realiza. Exacto. Y esa es la idea. Y también hay algunas herramientas dentro de la aplicación para que los usuarios entre sí se conecten. Entonces ahí también buscamos darle un sentido a la cuestión de la comunidad. Y de vuelta, resolvemos algunas cuestiones para la gente que se mueve en grupo, ¿sí? Por ahí un grupo de 10 chicos que compran una mesa en un boliche y tienen que encontrarse los 10 en la puerta del boliche para entrar, para poder pagar, y hoy puedes hacer todo desde la app y estar mandándote las entradas de un lado a otro sin necesidad de verte, de encontrarte en relaciones públicas, de hacer la cola incluso, porque el acceso es mucho más rápido. Y después toda una cuestión de gestión de datos para el comercio que hoy no tiene, porque la realidad es que todo lo que es nocturnidad y gastronomía, lo que respecta a eventos, como no hay sistema operativo, no quedan datos después de lo que sucede. Entonces siguen siendo economías internas que se manejan con cuadernos y birome y con una estadística que no es buena, que es muy vaga, y a partir de este sistema lo que te permite después al final de cada evento es efectivamente saber quién entró, el horario, cómo se movieron las dinámicas de la puerta, cantidad de mujeres, cantidad de hombres, franja etaria, consumos por sectores, por mesas, tener identificado el usuario. O sea, te da un montón de datos para después decidir cuánta gente tenés en la puerta trabajando, cuántas relaciones públicas trabajando. O sea, te da un montón de información para hacer un negocio un poco más ordenado y con mayor previsibilidad. No, aparte con la base de datos, si después accede cada uno, ya tampoco no es que tenés que estar en relaciones públicas invitando uno a uno, vos ya podés hacer tus propias campañas segmentadas para convocar gente, o decir, che, bueno, esta gente vino, o si genera un disturbio adentro de una disco, no sé, bueno, hasta lo podés tener identificado el que generó el disturbio, y el día de mañana prohibirle la entrada, lista negra, no sé lo que sea, pero porque, bueno, no puedes venir a romper todo un local, porque sí, o sea, puede pasar, ¿no? Se dan de alta y ustedes no saben lo que puede pasar, o sea, si me anoto yo y estoy loco, me tomo algo y voy y rompo todo, va a decir, este pibe tiene la aplicación, pero bueno, no es culpa de Black ID. De hecho, es una de las funcionalidades que tenemos y está trabajada de forma colaborativa, porque si de repente una persona que se violentó dentro del lugar, le pegó a alguien, le rompió una botella de champán en la cabeza, que son cosas que lamentablemente pasan en la noche. Incluso es una de las principales motivaciones que tuvimos a la hora de inventar esto. Uno de los disparadores fue, no sé si se acuerdan, la muerte de Fernando Báez Sosa en Pinamar, sí. Por el grupo de Rugbyers. Y veníamos trabajando nosotros en un sistema de control bien de seguridad para la nocturnidad, y bueno, fue creciendo y terminó siendo Black ID. Pero una de las funcionalidades justamente es esto, vos sacaste a una persona de boliche porque estaba vendiendo drogas, porque empujó a una mujer o le pegó a alguien, lo puedes identificar, lo puedes cargar en el sistema, y no solamente es un dato que te queda a vos, sino que lo puedes compartir colaborativamente con el resto del sector para que lo sepan. Entonces, de repente,
nada, una persona que fue violenta en Mar del Plata en temporada, si esto existiera y se utilizara en Córdoba, no podría entrar en Córdoba en un boliche, o por lo menos el boliche tendría el derecho a admisión de elegir si pasa o no, pero con información concreta de quién es la persona, ¿no? Claro, muy bueno, la verdad que ideal para poder empezar a tener lugares también más sanos, más allá de que sea todo más fácil la gestión y que la gente sepa, bueno, estoy dado de alta acá, me puede pasar esto, tal vez hasta se cuiden, ojalá que se cuide, que ayude a la conciencia social también. ¿Qué opinas, Ricardo? ¿Cómo va todo? ¿Hay que, o tendrás tus preguntas fiscales, ya te veo, ya te conozco un poquito, de bueno, esto, ¿cómo monetiza esto, pero los impuestos, pero si lo hacen acá, si sale de Mar del Plata, pero el boliche está en Córdoba y en Buenos Aires? ¿Cómo? Ignacio, me encanta el proyecto. Lo felicito, la verdad que está muy buena idea. Muchas gracias. No, comentarle a Ignacio algunas cosas. En primer lugar, que tenga en cuenta que hay un sector tecnológico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se radiquen las empresas de tecnología, como la de ustedes. No sé si lo sabías esto. Bien, que no sí, pagan sí. Ingresos brutos. Lo sabía, estamos en una lucha acá. A nivel local, en Mar del Plata se sancionó hace poco un distrito tecnológico también, que sigue, copia el modelo de capital, que es un modelo que es súper interesante para promover la inversión en el rubro. Se sancionó la normativa, hoy está vigente. Lo que está faltando es que la provincia de Buenos Aires, digamos, apruebe esta sanción, esta normativa municipal, para que pueda tener la exención impositiva de ingresos brutos y alguna otra más que ahora no recuerdo. Hoy estamos nosotros radicados dentro del Distrito Tecnológico Marplatense, gozamos de algunos beneficios, nos están faltando los de la provincia, que son los más importantes, ¿no? Donde más nos cambia la aguja. Hoy zafamos porque estamos facturando poco todavía, van 4 o 5 meses. Tenemos la expectativa de que durante el primer semestre, en realidad, se apruebe esto en la provincia de Buenos Aires, si no, creo que vamos a considerar, obviamente, radicarnos en capital, porque es muy importante eso. Bien. Sí, esto es un tema importante. El otro tema, Juan estaba hablando de Uruguay. En Uruguay también hay una promoción importante para las empresas de tecnología a nivel de carga tributaria, sustancialmente inferior a la nuestra, lamentablemente, ¿no? Pero también te lo quería comentar. Seguramente Mar del Plata está en exento de seguridad e higiene, que es una tasa municipal. Pero bueno, sí, se está comentando en la provincia de Buenos Aires de permitir la creación de distritos tecnológicos en distintas jurisdicciones para la exención de ingresos brutos. Así que, bueno, espero que se haga pronto, que salga pronto. Y el otro tema que te iba a comentar es, por lo que me estás comentando, van a actuar en la provincia de Buenos Aires, en Capital y en Córdoba. Así es. Y bueno, esto los va a obligar a inscribirse en el convenio multilateral y tener que tributar en las 3 provincias, ¿no? Entonces, bueno, un comentario para que seguramente ya lo tenés en cuenta, pero... Sí, por suerte una de las virtudes de estar trabajando con una aceleradora es que justamente uno de los servicios que nos dan es toda la cuestión del asesoramiento jurídico, legal, contable, administrativo, así que hay un equipo bastante sólido atrás de todo esto. Obviamente yo trato de estar informado de todo, de hecho en realidad es mi primer proyecto tecnológico, pero tengo 12 años de entrega como emprendedor, así que ya tuve unas cuantas cierres de ganancias, de liquidaciones, de IVA, de todo. Estoy bastante, bastante canchero con el tema. Pero bueno, lo triste de esto es que duele pagar impuestos de una manera brutal. Muy bueno. Es así, pero bueno, a veces uno quiere pensar, bueno, con esto se sostiene un país y hay que hacerlo, y en realidad también uno quiere soñar con cuanto más pagas es porque mejor te va. Así que bueno, es un dolor que si viene a gran escala es porque nos está yendo bien y ojalá así sea. Es como ir al gimnasio, ¿viste? Che, me duele todo, pero quiere decir algo bueno estoy haciendo por mí. Bueno, acá claro. Estás haciendo algo bueno por la sociedad también. Pero bueno, qué grande. Bueno, la verdad, felicitaciones. Espero
que pronto nos cuentes próximos pasos, ¿viste? O sea, ahora por dónde quieren, o estás en Mar del Plata, y bueno, quiero ver otras localidades, pero ¿el producto ya queda así o todavía lo van a seguir escalando? Bueno, el reconocimiento biométrico, ese tipo de cosas que son próximos agregados que van a tener, ¿no? Sí, sí, no, la industria del software nunca se termina de trabajar. Y de hecho, si el proyecto crece, siempre se crece con mi equipo también, porque además de que hay una cuestión de adaptaciones y de innovación constante en términos de tecnología, si vos al producto no lo modificaste, te quedás atrás. Entonces, al momento de salir nosotros al mercado, ya teníamos planificado los próximos 12 meses de trabajo, y cuando lleguemos al mes 6, tenemos que tener planificado los 12 siguientes, ¿no? Entonces es constantemente agregarle cosas, y además ahí está la dinámica, ¿no? Uno sale con un producto, pero lo va a modificar, y para llegar a lo que nosotros queremos llegar como primer producto realmente potente y fuerte, estamos en un 40-50%. Lo otro esperamos alcanzarlo de acá a un año. Y después seguir viendo y adaptándose a la realidad de lo que pasa en el mercado, en la sociedad, en las innovaciones y demás. Perfecto. Bueno, la verdad que reitero las felicitaciones, espero que sea con muchos éxitos, y bueno, apoyate con nosotros lo que quieras y para comunicar los nuevos pasos, los logros o casos que nos quieras contar o lo que fuere. Así, apoyate con nosotros, con Martín y Estefan, nuestro productor, y siempre como vas a tener un espacio acá como emprendedor con generadores TV. Así, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes por el espacio, por la entrevista y por la ayuda, por ofrecer esto. Así que estaremos en contacto seguramente. Por supuesto. Sí, bueno, un gran abrazo para vos y para todo tu equipo. Y bueno, y Ricardo, como siempre, Ricardo Chicolino, de Chicolinos y Asociados, lujo de estratega fiscal, que siempre nos trae lo suyo. Y bueno, y lástima que no se pudo quedar vivo, así lo conocía Ignacio, pero bueno, vamos con todo. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Pincho de Estefan, los Marbazos, que nos dan el espacio este, a mi familia que me acompaña en todas las locuras como siempre, y a Emiliano, mi socio, y a todo el equipo de Grupo Generadores. Un gran abrazo para todos, nos vemos este jueves en el LinkedIn Live, en mano a mano como en casa, 16 horas, y bueno, y el próximo lunes en Generadores TV nuevamente. Muchas gracias. Un abrazo para todos, un abrazo Ignacio. Abrazo. Hasta luego, gracias. Chau.